estas elecciones. Y ahí vamos sumando un poquito más de gente, de vecinos, teniendo un poquito más de confianza. Vamos a ver a dónde podemos llegar. Lo que nosotros queremos es llegar lo más posible, pero bueno, está medio difícil, ¿no? Pero nosotros pensamos que con una cara nueva, como la de Nahuel, Segovia, aparte un alma pura, ¿no? Que no tiene todavía corrupción, no tiene nada claro. De eso, o sea, vamos bien. Y bueno. Así que bueno. Fenómeno, gracias. Dice. Esperando a Margarita, ya en un ratito va a estar por acá, repartiendo las margaritas como habrás visto. Y después hacer un acto en el Club Atlético Ituzaingó, así que muy contento, siguiendo la campaña, relanzando esta segunda parte de la campaña de cara a octubre. Sí, y que pareciera, por lo menos en Ituzaingó, que viene con aumento, ¿es verdad esto o no? Yo creo que sí, somos el único espacio que va a crecer. Vos pensás que el Frente Renovador se acaba de dividir, o sea, se está rompiendo el Frente Renovador. Y el PRO, los votos que sacó, ya no va a sacar más de lo que sacó porque el radicalismo no va a acompañar al PRO, así que los votos van a venir para acá, creemos nosotros, el verdadero radical va a apoyar a Margarita. Y el nuevo encuentro que no se presenta ahora, la gente, los votos del nuevo encuentro han quedado huérfanos, creemos que en gran medida nos van a apoyar a nosotros, así que estamos esperando hacer una gran elección en octubre. Bueno, fenómeno. Esperamos el tiempo de Margarita y después a cubrir en él. Dale, en muchas gracias, Mario. Hasta luego. Toda la militancia, prácticamente. No, tenemos mucho más todavía. Es una partecita, ¿no? Sí, seguro que sí. Viene Stolbizer a Ituzaingó. Sí. ¿Y cómo se vive? Sí, una alegría bárbara porque no la tuvimos en la campaña antes de las PASO y ella se comprometió. Aparte, es demostrar la fortaleza de mantener una convicción más allá del resultado, ¿no? Porque todos esperábamos un resultado mucho mayor. Pero igual, estamos con optimismo yendo para adelante la campaña y. Contento. Pareciera, por lo que uno va escuchando acá en el centro de Ituzaingó, al menos, de que hay intención de voto distinta, sí. Más intención de voto para Margarita. ¿Es verdad esto o es un parecer de uno? Y nosotros palpamos que hay un corrimiento para el lado de Margarita, sobre todo de sectores que ahora no van a tener sus candidatos, hablo de radicalismo, de gente del ARI, y que ya nos manifestaron en algunas partes que nos iban a acompañar. Así que bueno, esperemos bienvenido a todo lo que se pueda sumar y bueno, la idea nuestra es mantener los lugares en el Consejo y tratar de acercarnos lo más posible a la elección intendente. Bueno, ahora esperar a Margarita y después al CAI. Dale, hasta luego.